Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Pablo Donoso y soy director del Festival de Cine Documental Arica Doc. Les quiero agradecer mucho que nos estén acompañando esta tarde. Esta tarde que damos inicio a nuestra cuarta versión. Versión que, por motivos que todos conocemos, está siendo realizada de forma extraordinaria bajo un formato en línea y virtual. Y bueno, en realidad nosotros habitualmente, como recordarán quienes nos han seguido a través de los años, el festival lo realizamos en agosto, pero decidimos moverlo a enero justamente porque en agosto se estaba viviendo lo que en ese momento era como el momento más álgido de estos tiempos oscuros que nos han estado tocando vivir. Y bueno, nosotros comentamos mucho como equipo de realización del festival qué sentido tenía ser un festival de cine en estos tiempos precarios que estamos viviendo. Y de alguna forma nos dimos cuenta que la única forma de atravesar la oscuridad que significaba estos tiempos era seguir caminando. Y en este seguir caminando es que decidimos investigar y desarrollar una programación en la cual las diferentes obras que ustedes van a poder ver en la plataforma permitieran imaginar, cuestionar, reflexionar en torno a las formas en las cuales nos relacionamos entre nosotros y con nuestro entorno. Es un poco en esta lógica que quisimos invitar a esta actividad inaugural a una gran amiga nuestra, Marta Andreu, una cineasta de reconocida trayectoria. Por más de 10 años fue coordinadora del Máster de Cine Documental de la Universidad Pompeu Fabra, es consultora del Fonsud Cinema, ha sido jurado en múltiples festivales de cine, es coordinadora académica de Docs Montevideo y en la práctica es una de las grandes fuerzas creativas e impulsoras de la no ficción contemporánea, tanto en nuestro continente como en España. Es un honor poder contar con ella hoy y ella nos va a ofrecer, nos va a regalar una charla que se denomina Habitar la casa o cuando las imágenes hablan de nuestro paso. Es una charla que presenta dos películas, comenta dos películas, Victoria y El último otoño, películas que están accesibles en estos momentos también en la plataforma para quienes no las hayan visto puedan acceder a ellas y profundizar lo que va a suceder en esta charla. Así que sin más, agradecerle nuevamente a ustedes, la comunidad de públicos que nos ha acompañado en estos años y nos acompaña hoy en el festival. Agradecer a Marta, que se encuentra en vivo en la madrugada española, acompañándonos en directo aquí en esta ciudad periférica que es Arica. Y también un agradecimiento muy fuerte a todo el equipo de trabajo que está atrás de Arica Doc. Aquí no estoy yo solamente hablando, sino que hay todo un grupo de personas que permiten y que me dan la fuerza y dan la fuerza para que esto pueda seguir existiendo. Así que sin más, los dejo con Marta y su charla para esta noche. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Hace unas horas hemos empezado la primera actividad, de hecho, que también tengo la suerte de poder estar en ella, la del seminario, ¿no? Y justamente hoy, seminario Paisaje, Retrato, Memoria, que es como el paraíso, para mí suena como el paraíso. Y hemos empezado con el retrato hoy, hace unas horas. Y ya comentaba un poco lo que os voy a compartir ahora, ¿no? Y es un placer, es un placer trabajar con vosotros, trabajar con amigos, ¿no? Con amigos, digamos, que surgieron de un encuentro precisamente, bueno, de una aventura compartida, ¿no? En un momento dado, cuando recibí la llamada de Juan Pablo ya hace años, y a partir de entonces, bueno, digamos, la sintonía fue clara y hemos estado compartiendo también algunas aventuras más y, por supuesto, cuando Juan Pablo me invitó a formar parte de este encuentro, no lo dudé ni un segundo, vamos, ni un segundo. Así que, lamentablemente, no puedo estar ahí, cosa que me encantaría estar en ese lugar tan y tan especial.
Pero bueno, sí, ciertamente estuvimos planeando pregrabar esta sesión, pero a última hora, no sé, tuve como una especie de aparición y, ¿no? Y le mandaba un audio a Juan Pablo diciendo no, esto no puede ser. Ya veremos cómo llego a las 12 de la, ¿no? de la mañana y ya veremos cómo llego a las 2, pero hagámoslo en directo. Así que, en fin, os agradezco muchísimo la presencia. Otra vez, lamentablemente no nos vemos. O sea, sé que estáis ahí, pero no os puedo ver. Pero, en fin, muy, muy agradecida de la confianza para pensar juntos un poquito en esta primera charla inaugural. En principio tenemos un marco de tiempo. Yo he intentado hacer ciertos poquito los deberes y marcarme una hoja de ruta para no irme demasiado de madre, porque si no, aquellos con los que nos conocemos ya sabéis que tiendo a olvidarme del reloj y empezar a desvariar. Pero en fin, ¿no? Disculparme si me alargo un poquitito más. Curiosamente, es algo que no he hecho nunca, que es partir de dos películas en concreto. Generalmente las películas aparecen más bien integradas en un discurso, en lugar de tener quizá esa preponderancia. Pero en realidad son dos películas que este año, en lo personal, me han interpelado muchísimo. Sí, encuentro que son gestos excepcionales y me hace muchísima ilusión poderlos compartir con vosotros. Y además entran en, de nuevo la palabra sintonía, ¿no? En absoluta sintonía con lo que Juan Pablo estaba comentando, con lo que es toda la programación y con lo que es esta preocupación compartida, ¿no? Me ha gustado mucho escucharte, Juan Pablo, cuando presentabas esa cuestión del plantearnos la relación entre nosotros y con el entorno, ¿no? y relacionarlo con esta situación que estamos viviendo, porque efectivamente es algo que va a atravesar la charla y eso que, bueno, digamos, no hemos ahondado en ninguna conversación sobre eso, pero bueno, esa cosa que ya me parece que estamos acostumbrados a hacer, que es casi hablar por señales de humo, ¿no? Entonces, en fin, si os parece, empecemos un poco este viaje. Y de hecho, bueno, de entrada espero que toda esta comunicación os encuentre bien, sanos y salvos, y no muy aburridos ya de esta situación que compartimos. De hecho, esta charla tiene que ver con una idea que me está persiguiendo mucho últimamente, que es la idea de la imagen como lugar, precisamente. La imagen como lugar a ser habitado porque la está mirando, ¿sí? No sería tanto la imagen del mundo, sino la imagen en tanto que mundo. Y es una idea que me persigue en relación de entrada por la situación también que vivimos, ¿sí? Hace unos meses, precisamente una charla que di en Doc Sao Paulo, empezaba a cuestionarse esta idea de la imagen como mundo. En ese caso tenía más que ver con la imagen en tanto que archivo. O sea, toda imagen es un archivo, ¿no? Es decir, es como la certificación de algo que ha ocurrido, es la huella de lo vivido, ¿cierto? Y en ese caso, digamos, estas imágenes, efectivamente, estas imágenes recordadas, rescatadas, ¿no? y apropiadas, eran un poco, ¿no? lo que ocupaba en esa ocasión mi preocupación, ¿no? Y tenía mucho que ver con toda una serie de proyectos que me están llegando últimamente que tienen muchísimo que ver con esas cajas de Pandora que todos tenemos en nuestras casas y que estamos abriendo, dado que no podemos salir a filmar quizá aquello que habíamos proyectado previamente. En este caso no quiero hablar de eso. Y aquellos que hayáis visto Victoria y El Último Otoño, veréis claramente que la cosa no va por ahí. Pero sí que, insisto, tiene que ver con esa idea de la imagen como lugar. Y efectivamente tiene que ver, como ahora mismo digamos, desarrollaré, con esa idea del tiempo de pandemia y del encierro.
para instalar un poco esta idea, necesito partir de dos, ¿no? De dos grandes referentes, dos ideas muy separadas, tanto en el tiempo como en el contexto, pero que me van a ayudar. Una tiene que ver con la idea desarrollada por André Bazin en su texto, ese texto maravilloso que tiene, de qué es el cine. En este texto hay un momento en que él escribe literalmente: la imagen cinematográfica puede vaciarse de todas las realidades excepto de una, la del espacio. Efectivamente, la imagen crea espacio, ¿sí? Y al crear espacio, de alguna forma, este espacio tiene que tener una lógica, una coherencia, una consistencia que le son propias. Es lo que, ¿no?, reconocemos como el universo fílmico. Ese universo que de alguna manera está delimitado por una frontera, que es lo que nos permite identificar qué es lo que pertenece a la realidad de la película que estamos haciendo y qué es lo que no, es decir, ese espacio fílmico. Y hay una característica que André Bazin anuncia, digamos, en relación a este espacio fílmico, este universo fílmico, que es la idea de que este espacio no puede incluirse en el espacio del mundo. Lo único que puede llegar a hacer es sustituirlo. Es decir, bueno, de entrada, porque el concepto mismo del universo implica eso, ¿cierto? Un universo es espacialmente exclusivo, es decir, o estás en este universo o estás en ese otro. Pero es interesante porque nos invita a ver la película, a entender la película como el único universo, como esa naturaleza fílmica a la que nos vamos a referir, ¿no? Como el mundo, como esa imagen mundo de la que estaba hablando. Entonces, hay dos cosas imprescindibles a hacer con este universo. Una es intentar adivinar hasta qué punto las cosas de nuestro mundo estarán presentes en ese que vamos a crear, en este nuevo universo fílmico. Y la otra tiene que ver con la creencia. Es decir, estamos obligados, de alguna manera, a creer en este nuevo espacio creado. Entonces, si recapitulamos, diríamos: la imagen es un universo, un espacio, un lugar creado por quien mira, que tiene un sentido propio y en el que tenemos que creer, ¿sí? Y eso lo dejo de lado. 45 años después de esto que Bazin escribió de una forma absolutamente maravillosa, un filósofo medioambientalista, ¿no?, profesor en Australia, en el 2003, ¿no?, un filósofo llamado Glenn Albrecht, en el 2003 acuñó un neologismo que me está, ¿no?, persiguiendo cual fantasma, que me está obsesionando enormemente, que es la solastalgia. La solastalgia, efectivamente, no viene a hablar de cine, sino que tiene que ver con, es un neologismo que describe un estado de estrés emocional o existencial provocado por el cambio climático o medioambiental. Albrecht, a partir de la observación de comunidades que estaban muy cercanas al paisaje, empezó a darse cuenta que después de cambios brutales provocados por el hombre directamente, es decir, talas de árbol, minas, ¿no?, nuevas construcciones, como por efectos naturales, que en definitiva también vienen provocados por el hombre, pero sequías, incendios, huracanes. Estas intervenciones brutales al espacio, que les cambiaba radicalmente el paisaje a estas comunidades, les empezó a provocar toda una serie de, ¿no?, de consecuencias: estrés emocional, alcoholismo, depresión, trastornos alimenticios, suicidios. Y todo ello, de alguna manera, él lo aglutinó bajo esta palabra, solastalgia. Solas, que viene de solaz, ¿no?, de solace, significa consuelo, refugio. Algia es dolor, ¿no? Esto vendría a tener el significado del dolor por la falta de refugio, de consuelo. Está claro que es una palabra que tiene mucho que ver con nostalgia, ¿sí? El nostos, regreso, algia, dolor, el dolor por la falta de regreso.
Está claro que la nostalgia significa esa pena provocada al verse ausente de la patria, del hogar, y es un concepto temporal. So, la nostalgia vendría a ser más bien un concepto espacial. Sería como esa especie de saudade o morriña, ¿no? O homesick, que dirían en inglés, ¿no? Esa añoranza profunda por estar, por un lugar, ¿sí? Una añoranza profunda por un lugar sin haberse ido de él. Está claro que esto que se aplica a esas comunidades, yo creo que no hay que reforzar mucho la imaginación para identificar que algo así lo estamos seguramente viviendo a escala global. Es decir, quizá uno no es el que cambia, pero cuando le cambian tan radicalmente su entorno, hay algo que tiene que ver con ese efecto solastálgico. Y de hecho, es esa idea de la imagen como lugar que me interesa. ¿Por qué? Porque sí es cierto que estamos viviendo en tiempos solastálgicos, ¿no? En tiempos de pérdida de ese sentido de pertenencia y reconocimiento con nuestro entorno. Me gustaría llevarlo un poco más allá, porque me da la sensación que esta pérdida de pertenencia está también afectando a nuestra relación de pertenencia con las imágenes. Es decir, lo que os propongo es, vendría, ¿no? Querría intentar indagar en el acto de mirar o de filmar como un acto que daría cuenta, que reaccionaría y que cuestionaría esta relación de pertenencia. Insisto, pertenencia al mundo, pero también y quizá muy especialmente pertenencia a la imagen. Esa imagen en tanto que espacio habitable del que habla Bazin, ¿no? Ese universo que de repente tiene que ser autosuficiente y autónomo y que existe por sus propias reglas, ¿no? Tomando prestadas cosas del otro universo, pero universo en sentido propio, ¿sí? Esa imagen decía en tanto que espacio habitable, pero efectivamente, a mi entender, este sentir solastálgico de alguna manera puede estar afectando no solo al sentimiento de pertenencia a las imágenes, sino a nuestra creencia en ellas, ¿no? Está claro, a ver, a mí esta búsqueda, ¿no? Con aquellos con los que nos conocemos ya sabemos que las obsesiones me dan fuerte, es una búsqueda que me está realmente, o sea, me está pareciendo crucial y a la que tengo pensado dedicar bastante tiempo, ¿no? Y poderla desarrollar en los próximos años. Y está claro que, digamos, en una hora y media me va a dar como para apuntar ciertas cosas. Pero sea como sea, no quería desaprovechar la oportunidad de tener estas dos películas tan a mano y que me da y que me hacen de alguna manera sentirme tan cerca a la reflexión de esta idea, ¿no? De alguna manera diría que estas películas nos permiten reflexionar sobre esta cuestión de la pertenencia y sobre todo estimular para poder encontrar nuevas formas para volver a creer en las imágenes. Empezaré con una película, sí, estuve pensando un poco cómo organizar esto y creo que lo más ordenado será lo mejor, sobre todo porque no sé si todos vosotros habéis visto, dado que estamos como en el primer día, seguramente no nos ha dado mucho tiempo de ver las películas que están en programa. Pero entonces empezaré por una de ellas, que es Victoria, que es una película que se estrenó en el Fórum, en la Berlinale del año pasado, hecha por tres directoras belgas, ¿no? Tres directoras belgas perdidas en el oeste norteamericano. Antes que nada, os digo los nombres de las directoras, me lo iba a saltar, pero porque es prácticamente imposible para mí pronunciarlas como es debido, pero voy a ello, ¿sí? Lisbeth de Seulaer, Sophie Benot e Isabel Tollenaer. Es de esos momentos a Pichatpong o a Setakul que uno tiene que tomar, ¿no? Que tomar carrerilla para poder decir los nombres. Me parecería, bueno, os propondría quizá, sobre todo para aquellos que no habéis visto las películas, podemos poner un fragmento que tenemos escogido de Victoria y partiendo de ahí
seguramente lo que pueda ir comentando, ni que sea con el fragmento, tendrá un poquito más de sentido. Then I should spend that world. Yeah, that's tight. Whipping this bitch. It would be funny as fuck if the world just started screaming right now. Spinning the world with a mouse. That's some real boss shit. What the fuck is this? That's the ocean? I guess so. What the fuck? What the fuck happened to the fucking ocean? Well, shit look like mountains underwater. Basically, that's what it is. Sure. Let's check out LA. That's the area you used to be chilling at right there. I'm just over here roaming through everybody's hood. But who you know to stay in Beverly Hills, nigga? Shit. My fault. Shut up here and fly over here and calm down. Caught my first bullet, yeah. Well, I'll show you where my nigga T-Brazy used to live. That nigga was a fool. And when you zoom in, zoom all the way in. See if we can, see if you're on the streets. Nah, he ain't gonna be on the street. That nigga RIP. Why are we looking up dead homies? Man, oh, shit. Fuck, you looking up ones that's alive. Oh, that's Beastie Brazy. Paul went the same way. No, you're behind me, man. What side y'all want to work on? I'll be able to say to the left. Hey, Lachey. What's that? When you get done with that, can you come cut these? Yeah, I got you. I can't do it with this. Probably pull up these. Maybe this Yo, one. Yo, chill. Not sure. All of these are deeply rooted. February 15, 2017. There are thousands of streets here. They all have names, woman names,
car names, dead presidents. The streets don't mean anything to us. In LA, every street has a meaning. Here, it's just a name. At work, we try to keep the original map intact. Repairing the streets, raking away fresh tracks, and blocking illegal paths. Day in, day out. March 4, 2017. Who wants to move out here? The man should have thought about the facts that people don't want to live in the desert. Who wants to live with the bobcats, bears, kit foxes, coyote, gopher, snakes, rattlesnakes, field mice, kangaroo mice? Me, I don't mind, because I am a survivor anyways. I came from the city, I seen the most, I came across the most. Are we almost there? Yeah, that's... Let's check the map real quick. 151st Street. That's James. James 151. All right, so we're gonna look for Virginia. Yeah, come on. No, we're on Virginia. Oh, we're on Virginia. Yeah, we're on Virginia right now. So we're gonna look for McDonald? Yep. We got McDonald's right there. Let me see. So we're still on Virginia right now? Yeah, we're still on Virginia. We still got to go further down. That's what I'm saying. Sign that's right not here behind this tree. It say McDonald's. I know they got Virginia McDonald's on the same corner. That's not even popping up. Let me see. We should be close by now. Well, let's rotate this way and see what happens. See if the phone is gonna let us know. Okay, we go this way. This says turn right, so let's turn right. That's sure. It's still. All right, we go this way. Now it's saying it's behind us. So let's look behind it. That's it. Okay, now that's telling it, us. That's it right there. It's just, it ain't even on the map. It's McDonald and 151st Street. This street. Going on. What's up? Ready for school? Yep. So, I do have to do something about my babysitter. Not reliable at all. End up either missing school or being very late to school.
Disagree. Fine. I'm largely uncomfortable with my emotions. Disagree. I feel good about mine. I'm largely uncomfortable with my body. I disagree. I look good. I bet. I'm generally unsatisfied with the way things are. Sounds like a sad question. I had to think about that one, right? Damn. You want me to read it again? I'm generally unsatisfied with the way things are. Like, I don't like the way stuff is going for me right now. No comment. No comment. Somewhat? Nope. Okay. All right. We can skip. We can skip. No comment on that one. I prefer dreams to reality. I disagree. I prefer to fit in than stand out. I disagree. Right. I'm pretty skeptical about most things. I agree. I feel part of this world. I disagree. March 24, 2017. I met Charlize on the way to school. She lives way too far and has to walk 1.5 hours to school. I showed her my usual shortcut across the golf course. The only reason you're going to end up in our school is over two reasons. It's because you never acquired your high school diploma because of you dropped out, or you was just expelled and nobody wanted to deal with you. The things that make everybody feel comfortable at school is because of the similarities. We grew up in the same kind of neighborhood. That's the strings between us. Hey, call Gabrielle. Let her know that we're gonna be late. Bueno, en Victoria, o el personaje que habéis visto, ¿no? ¿No? Este personaje absolutamente carismático, el personaje principal que se llama Lashai Theo Warren, os pongo un poco en situación, ¿sí? Llega de Los Ángeles a la ciudad de California, que es esta ciudad que habéis podido ver, que es una ciudad vacía, desértica, no abandonada. De hecho, quedó abandonada poco después de haber sido ideada por un profesor de sociología en los años 60, ¿no? Que tuvo esa gran idea de implantar en el medio del desierto una ciudad gemela a Los Ángeles. Este personaje, la Shai, ¿no? Aparece en esta ciudad con 25 años, 4 hijos y una esposa, en búsqueda de un nuevo comienzo, un futuro que debería proponerle mejores perspectivas y poder criar a los hijos en un ambiente menos turbulento y menos violento que el del barrio que deja atrás, ¿no? Ese barrio en el que vivían en Los Ángeles. Para ello se ha inscrito en un programa ideado para jóvenes desfavorecidos, ¿no? Y como reclamo también para que repueblen ese espacio inhóspito, que busca facilitar de alguna manera la entrada a la edad adulta ¿no? Y con la proximidad de la naturaleza, por dos medios. Por un lado, dando oportunidades para la educación, ¿no? Se imparten clases diarias en la escuela, pero para que recuperen los estudios que dejaron atrás, y un trabajo, que es el de mantener las calles de la ciudad, bueno, o similar, no sé si habéis visto, pero hacen esa cosa surrealista que es básicamente barrer el desierto, ¿no?
En el fragmento que vemos, básicamente, vemos, ¿no? Distintos momentos, pero hay un momento que me parece absolutamente extraordinario de la película, que es cuando esa compañera del colegio le va lanzando preguntas de una encuesta aparentemente banal, ¿no? Pero que poco a poco lo que él va respondiendo contiene el peso específico de toda la película, ¿no? O sea, lo que dice toma un alcance extraordinario, a mi entender, por dos razones. Por un lado, porque lo podemos relacionar con la realidad que vemos, es decir, hasta a uno le dan ganas de contestar por él, ¿no? O de predecir lo que va a contestar, y después porque nos permite percibir la lucha interna por comprenderse a sí mismo mientras va pensando las respuestas, ¿no? Y este doble movimiento me parece muy interesante, ¿no? Esa suerte de viaje exterior y de viaje interior que de alguna manera se coordinan, se hablan, se miran uno al otro como en un espejo. Para mí este momento tiene mucho de algo que, bueno, que es digamos una deria que tengo, que es pensar que una película de alguna manera debería intentar ofrecer un momento de privilegio al espectador, es decir, de darle a ver aquello que tiende a ser invisible. Cuando como espectador tienes esa sensación, tienes la sensación que realmente, ¿no? Como en este caso, en este espejo que os comento, de lo exterior y lo interior, se está dejando al descubierto de alguna manera aquello que todos tendemos a esconder, ¿no? Aquello que no sabemos, aquello que nos da vergüenza, aquello que nos fragiliza. Cuando la cámara es capaz, ¿no? de transmitir y de compartir esos espacios, es donde me da la sensación que el gesto fílmico agarra de alguna manera más vuelo. No sé vosotros, pocas veces he visto una duda filmada de forma tan elocuentemente. La manera que tienen las directoras de conquistar este terreno de lo íntimo, y aquí va una idea que a mí últimamente me está gustando mucho, ¿no? Que es a veces en las películas del yo cuando uno intenta identificar la diferencia entre lo íntimo y lo privado. Es decir, lo privado sería lo que no tiene por qué formar parte de la película. Lo íntimo, a mi entender, es aquello privado que de alguna manera tiene sentido de hacer público, tiene sentido integrar o moldear dentro de una película. Pero como os digo, para mí en ese sentido las directoras logran conquistar este espacio o este terreno de lo íntimo de una manera ejemplar. Y eso, a mi entender, lo hacen o pasa por hacer la película con el otro y no sobre el otro. Pasa por proponer y escuchar, pasa por estar presente, por dejar espacio para que el otro no solamente exista, sino que construya su propia mirada. Ahora vamos a desgranar un poquito cómo es que esto opera en esta película. Hoy, como os decía, hemos empezado las sesiones del seminario y hemos empezado con el retrato. Y ha aparecido algo, ¿no? Que ha aparecido un poco sin querer queriendo, que es esa idea de pensar que el retrato, ¿no? Este objetivo del retrato que tiene que ver con transmitir la esencia del otro, pensar que el retrato o que la filmación del otro tiene como tres momentos, que no son distintos, si queréis son más bien acumulativos, ¿no? Es el momento de la fragilidad, ¿no? Ese momento que de alguna manera exploramos o que emerge en relación a la evolución de la mirada, es decir, al exponerse a la idea de filmar el otro siempre es fragilizarlo. De alguna manera tiene que ver con la contradicción, ¿no? El momento de la fragilidad, el momento de la contradicción, que tiene que ver con dejar espacio para que el otro sea lo que es y al mismo tiempo lo contrario, como nos ocurre a todos. Y finalmente ese momento de la transición. Yo venía a defender un poco que me daba la sensación que estábamos en una época efectivamente de la transición y venía a inventarme, ¿no? El transretrato, así, por decir algo, ¿no? Y me parece interesante traerlo a colación porque me parece que la construcción de este personaje en relación al espacio, ya llegaremos al espacio en poquito, dentro de nada,
Me parece que esta acercación al personaje tiene mucho que ver con entenderle en transición. Y si nos fijamos a nivel formal, y ya solo con el fragmento que hemos visto, aparecen tres grandes estrategias para trabajar estos personajes en transición. Cuando hablo del personaje en transición, tiene mucho que ver con un personaje profundamente contemporáneo, ¿no? Que es ese personaje en búsqueda de lugar, ¿no? Ese personaje que desencajado, que de alguna manera está intentando encontrar un lugar de pertenencia. Estas tres estrategias, como comentaba, se pueden ver fácilmente en el fragmento que hemos visto, ¿no? Por un lado, a mi entender, estos personajes se construyen a través de una idea de la fragmentación. Hemos visto, y cuando veáis la película lo apreciaréis mejor, cómo los momentos que se van dando continuidad unos a otros pasan por ser pinceladas, son momentos aquí y allá, son momentos fragmentarios que no buscan una linealidad, no buscan hacernos entender el personaje. Es más, en la película uno va a dudar cuántos hijos tiene, sabe que tiene hijos, hay una mujer, pero tampoco no está construida, hay un amigo, pero no sabemos si es uno o dos. Es decir, hay algo que tiene que ver con construir a partir de lo fragmentado, ¿no? Construir, digamos, esa idea de la identidad hecha de momentos, hecha de pedazos, hecha de fragmentos. La película de alguna manera está estructurada así, es algo que me gustaría retomar un poco más tarde. La segunda estrategia para construir este tipo de retratos o este tipo de imágenes del otro tiene que ver con el archivo, tiene que ver con las capas, tiene que ver con el collage. Estamos en un momento de acumulación de imágenes que hablan todas o casi todas de nosotros, ¿no? Y hay algo interesante que es entender al otro como un archivo, es decir, como una suerte de palimpsesto de sí mismo. Es decir, uno va siendo el que es, pero al mismo tiempo no deja de tener muchos yos dentro de sí. Entonces hay algo interesante en los retratos que tienen que ver o en la aproximación al otro desde este lugar, que es cómo distintas materias de alguna manera se superponen como capas. Y si os fijáis, aquí de pronto ya hemos visto tres tipos de aproximación fílmica bien distinta, ¿no? Esas imágenes virtuales, esos mapas que él de alguna manera explora, ¿no? El Google Maps, después está la imagen creada por las directoras, ¿no? Una imagen que tiene más que ver con dar cuenta de ese intento de encaje entre el personaje y el lugar, y después están esas imágenes maravillosas, ¿no? Usadas además dramatúrgicamente desde lo fantasmagórico, como esas imágenes que habéis visto en el fragmento de los niños en la playa, que son imágenes capturadas por el mismo personaje. En la película, como lo veréis, el personaje además tiende a filmar, con lo cual él va generando su propio archivo que será introducido en la misma película. Y él tiende a filmar por una cuestión, ¿no? Hoy a la tarde también lo comentábamos, que Joan Fontcuberta comenta en ese libro maravilloso, La furia de las imágenes, cuando dice que la imagen a día de hoy es una herramienta más que para recordar, es una herramienta para comunicar, ¿no? Y él, de alguna manera, para poder seguir en contacto con los amigos que ha dejado atrás en Los Ángeles, no dejará de capturar lo que va encontrando para poder mandárselo e informar de alguna manera, ¿no? Y la tercera estrategia tiene que ver con lo performático, ¿no? Con ese famoso reenactment que últimamente está atravesando tantas prácticas contemporáneas, ¿no? Es decir, enfrentar al otro que estamos intentando filmar o capturar o acercarnos fílmicamente, proponerle que se enfrente a sí mismo, ¿no? Proliferarán los espejos, proliferarán los juegos, las escenas revisitadas. Y eso, que normalmente tiene una tendencia o una razón de ser que de alguna manera vendría a tener que ver con cuestionarse la idea de la verdad, ¿no? La idea del relato. También pasa por muchas veces por un proceso catártico, por un proceso de proponerle un ejercicio al personaje para explorar en su interioridad, ¿no? Para de alguna forma cuestionarse
su propia existencia. Aquí lo performático, a mi entender, pasa por esa voz, ese monólogo interior absolutamente extraordinario, esas entradas del diario que van puntuando toda la película, ¿no? Es una voz que acaba siendo la voz de un narrador. O sea, hay incluso en la película hay momentos de desorientación tal que uno hasta se pregunta quién ha hecho la película, ¿no? Si es una película en primera persona o si es una película, ¿no?, en donde él es el personaje mirado por otras personas. A tal grado, el Tetris, ¿no?, hasta tal extremo es llevado este Tetris. Pero hay algo en eso performático que me parece interesante, que es como la situación de la que estamos hablando, ¿no?, esa pérdida de pertenencia a las imágenes y esa posible pérdida de creencia en ellas y cómo de alguna manera reaccionar frente a eso o dar cuenta de eso, pasa por replantearnos los pactos fílmicos. Hay algo que es importante y es que, a mi entender, estas tres directoras, al proponerle a él de alguna manera que construya su propia mirada e incluir esa mirada en la película, está permitiendo esa posibilidad de indagar en ese relato que os comentaba, ¿no?, en ese relato profundamente contemporáneo que tiene que ver con partir a la búsqueda de un lugar de pertenencia. Este pacto, como os decía, nos permite tener acceso, un acceso conmovedor a aquello que teóricamente uno se dice solamente para sí mismo, ¿sí? Y en ese sentido, a mi entender, es un pacto fuerte y eficaz. Este personaje habla para sí mismo, pero al mismo tiempo se dirige a nosotros. Hay un libro que me parece... que me gustaría recomendaros, un libro de Vivian Gornick, no sé si en esta línea de... Un libro que se llama La historia y su situación. ¿No? La traducción al español la deberíamos mirar porque tiene como el arte del relato personal o del relato en primera persona. Después, cuando tengamos una pausa para vuestro visionado, lo voy a acabar de buscar. En este libro, Vivian Gornick habla de la voz del narrador. Y me parece muy interesante y cómo de alguna manera apela a la idea de que la voz del narrador o que al narrador lo que tiene es que ganarse la confianza del espectador, ¿no? Y habla de alguna manera de las distintas estrategias para ganarse esa confianza. Cómo necesita esa voz para poder efectivamente ser escuchada, exponer su propia fragilidad, tener a quién dirigirse. Hay algo de este monólogo interior que me parece muy interesante y es que efectivamente uno siente que se les, ¿no?, uno como espectador siente que es el objetivo de, ¿no?, la dirección de esa palabra. Esa presencia, el estar presente, ¿no?, el tener esas reflexiones como efectivamente reacciones a lo que está viviendo en cada uno de esos momentos. Y ahí es maravilloso cómo ellas articulan esa voz interior con aquello que de alguna manera tenemos la posibilidad de ver en directo. Y después hay algo que me parece muy interesante, que es una voz que... que es una voz que debe dar cuenta de un gesto involuntario. Eso me parece profundamente interesante. Es decir, quien está hablando no decidió tener la vida que tiene. Es decir, habla por deseo quizás, pero sobre todo por necesidad o por un gesto de responsabilidad, ¿no?, y de compromiso. Esta idea de yo estoy aquí, estoy pasando, viviendo esto y esta es mi historia, ¿no?, en lugar de intentar imponer un relato, darse y entregarse a darle voz, ¿no?, a completar aquello que está atravesando, ¿no?, a través, en este caso, de un pensamiento en voz alta. Hay algo interesante y es que esa idea de la transición no tiene que ver solo con la forma, esa idea de
capturar un personaje que está en transición no tiene solo que ver, insisto, con las cuestiones estratégicas, formales, sino que tiene que ver con el fondo de la película. Está claro que esto es un relato de iniciación o de crecimiento, y así está estructurada en la película. Es decir, estamos presenciando el pasaje a la edad adulta del personaje, ¿no? Lo que en inglés se conoce como el coming of age, ¿no? Es un personaje que al principio se pregunta qué es ese lugar, ¿no? Y qué hace él ahí. Después del choque cultural inicial, comienza lentamente a mirar a su alrededor, ¿no? Va observando críticamente, pero de forma reflexiva. Va absorbiendo, se va implicando y poco a poco va poniendo su pasado de Los Ángeles en perspectiva, ¿no? Y poco a poco va encontrando fragmentos de belleza y poesía entre las ruinas de lo que tiene enfrente. En una película así, este crecer tiene que ver, como estábamos comentando al inicio, con la pertenencia, ¿no? Con el buscarla, encontrarla, cuestionarla, reconocerla. Y es algo, insisto, que se ha convertido en un argumento profundamente contemporáneo, ¿no? El de la búsqueda del lugar. Y de hecho, el lugar en esta película es el origen que puso a trabajar a estas tres directoras. Una de ellas estaba absolutamente fascinada con el desierto y encontró esta ciudad en particular, ¿no? Una ciudad fantasma, ¿no? Que existe a la sombra de Los Ángeles y que de alguna manera le generó esa curiosidad, ¿no? A veces como motor o como inicio de trabajo, ¿no? Puede llegar a ser lo más movilizador. Y por ello fueron las tres a vivir allá en búsqueda de un personaje. Como esta ciudad está habitada de personajes que de alguna manera van ahí a empezar de nuevo, a olvidar el pasado y mayoritariamente vienen de Los Ángeles, encontraron o buscaron un personaje que tuviera también esta relación con el pasado. De hecho, me parece que, ¿no? hay una frase o hay una idea de Cézanne que a mí me fascina, que es esta idea de generar las circunstancias adecuadas para que algo aparezca, ¿no? Muchas veces cuando diría que hay distintas maneras de empezar una película, muy distintas, ¿no? Pero a veces tiene que ver con conocer a alguien o conocer algo y a partir de ahí empezar a indagar, intentar abstraerlo. Pero a veces la cosa viene al revés, es decir, hay como una suerte de fascinación por un tipo de temas, ¿no? En este caso tenía que ver con el nuevo, con el desierto, pero en tanto que es el lugar adecuado para ofrecer un nuevo comienzo, ¿no? Y es a partir de esa abstracción que ellas van a ese lugar y conocen a ese personaje. Pensemos, además, esa idea del desierto, digamos, no es casual, iconográficamente viene muy cargada, ¿no? Todos los relatos fundacionales de la conquista del oeste, por ejemplo. En ese sentido, hay un elemento que me gustaría añadir, ¿no? La búsqueda de un lugar y la exploración de nuevos comienzos tienen inevitablemente que ver con el sentido de pérdida. Hay un libro hermoso de Rebecca Solnit, que se ha convertido en una de las lecturas, a mi entender, de referencia, que se titula Guía para el arte de perderse. Es un libro bastante reciente. En él Solnit, aparte de revisar historias, compartir historias de desiertos, historias pasadas de desiertos, historias presentes de desiertos, es una escritora profundamente del oeste. Y eso quizá también me fascinó porque era las primeras veces que me, ¿no? que me enfrentaba a un tipo de literatura así. Pero es un libro hermoso, ¿no? Iluminador. Y una de las cosas que os quería compartir de este libro es que hace una diferencia, me parece, importantísima, que es la diferencia entre perder y perderse. Dice, mientras que perder es la desaparición de lo conocido, perderse es más bien una actitud. Es la predisposición para que algo desconocido
aparezca. La Shai, como los antiguos pioneros del oeste norteamericano, ¿no?, sale en búsqueda de la conquista de un territorio nuevo, por lo tanto inhóspito para él. Viene a ser un nuevo pionero, ¿no?, en ese sentido, como un nuevo héroe, pero ya no moderno, de esos que conquistaban el oeste, sino más bien un héroe metamoderno, ya recuperaré la idea más adelante. Y si lo pensamos, de hecho los exploradores siempre estaban perdidos, dado que nunca habían estado en esos lugares antes. O sea, el estado natural de un explorador es estar perdido, ¿no? Es andar, desorientarse, perderse, dar vueltas, volver a empezar, volver al inicio, sentir por aquí ya había pasado. Y esa es precisamente la única condición indispensable para poderse encontrar. Bueno, de hecho, si lo pensamos, es que es tan evidente que es que hasta sonroja. Es decir, la única condición necesaria para que yo pueda encontrar algo es haberlo perdido antes. Y después hay una segunda condición que, digamos, es recomendable, que es buscarlo. Porque si has perdido algo y no lo buscas, no lo vas a encontrar. Entonces, hay algo en ese relacionar la búsqueda y el perder con la exploración, que es no es solo un juego de palabras, no es solo porque estamos en el oeste, no es solo porque, ¿no?, en la película, como ya veréis, además se nombran a los pioneros, sino si os fijáis, o si la habéis visto, y si no, cuando la veáis, fijaros cómo la estructura reposa de una forma, digamos, absoluta en un solo gesto, ¿no? Decía que la estructura viene a ser un coming of age, pero un relato iniciático, digamos, podría abarcar toda una vida, ¿no? En este caso tiene que ver con esta llegada a ese lugar y como de la desconexión algo va ocurriendo poco a poco, ¿sí? Digamos, hay un proceso de adaptación, un proceso de reconocimiento, un proceso de identificación con el lugar. Pero todo eso pasa a través de un gesto muy simple, el gesto de andar. En esta película, si algo pasa, es que se anda muchísimo. Ese andar, ese movimiento de los pioneros, ¿no?, ese movimiento del que está dispuesto a perderse para poder encontrar. La Shai camina muchísimo. De hecho, el programa mismo de trabajo incluye el mantenimiento de las calles. De hecho, se le rompe el coche y la única manera que tiene de ir a estudiar es ir caminando, ¿no?, atravesar el campo de golf, ¿no? Y él constantemente va haciendo y rehaciendo su propio camino, sin seguir las calles trazadas, igual tal y como están trazadas sería un poco difícil, de este pueblo fantasma desierto, ¿no? Se va inventando atajos, a veces por necesidad, pero cada vez más por curiosidad. Y efectivamente las directoras que tienen, ¿no?, digamos, se identifican la fuerza de ese gesto, tanto palpable como metafórico, estructuran la película en ese caminar, ¿no?, convirtiéndolo en la clave de lectura. Quería compartiros brevemente un cuadro de Antoni Tàpies que se titula Petjades sobre fons blanc. ¿No? Petjades serían huellas sobre fondo blanco. Es un cuadro de 1965, bueno, de la época, en ese cuadro, bueno, el Tàpies ya está en la época, plenamente en la época matérica, ¿no? En el cuadro, si veis, vemos un círculo formado por pisadas, ¿no?, por huellas de barro. Sucias, ¿no?, están hechas por zapatos, que son zapatos urbanos, ¿no?, pisadas que se desgastan en la rutina de caminar. En la pintura matérica, si os acordáis, ¿no?, es un tipo de pintura en donde se incorporan a la obra materiales variados, que son efímeros, cotidianos, en este caso sería el barro de las pisadas, pero en otras obras es arena, es paja, trapos, maderas, plantas. Hay varias cosas que me interesan. Por un lado, ¿no?, el tratamiento de la superficie es como un poco un mapa, ¿no? La presencia del mapa, de los mapas en la película, en Victoria también
me parece que es interesante en ese sentido, ¿no? En ese territorio para ser explorado, para ser identificado, para ser nombrado. Y esto está muy relacionado con una idea, con lo que hablábamos de Bazaine, con esa idea de el espacio, ¿no? Él lo comenta en el cine, ¿no? El espacio fílmico, pero aquí sería también el espacio pictórico, es decir, cómo ese paisaje que se ve, ¿no? En ese mapa, de esa superficie, que es como un mapa orográfico, que es como un paisaje, no es un paisaje que representa a otro, sino es un paisaje nuevo. Es un mundo nuevo, es una realidad nueva. Hay una sensación táctil sugerida por estos materiales, que es lo que sugiere la naturaleza, ¿no? Una naturaleza hecha pintura, un universo hecho pintura. Por otro lado, Tapia es un artista del vacío, muy interesado en el arte oriental, de hecho. Es en el vaciar que aparece cierto sentido. Arte oriental, pero también místico. El arte oriental al que poetas como José Ángel Valente o escultores como Chillida o pintores como Tapias, esa referencia oriental que tiene mucho que ver también con el misticismo español, con San Juan de la Cruz, con toda esa... ¿no? Ese vaciarse para encontrar el sentido y de nuevo crear espacio en lugar de llenarlo, ¿no? De nuevo Bazaine, crear el espacio en lugar de llenarlo para poder creer en él, ¿sí? Acordaros, y dentro de poco llegaremos a eso, a esa fragmentación de la que hablaba al principio, ¿no? Es decir, cómo entender, ¿no? Ese acto creativo como esa capacidad de crear ese espacio nuevo al que pertenecer de alguna manera. En este cuadro, de hecho, en particular, el espacio está creado por ese caminar en círculos infinito, ¿sí? Casi como un mantra. El andar hace el cuadro de la misma manera que el andar hace la película. De hecho, os propongo este cuadro porque, digamos, al ver la película fue muy difícil para mí no recordarlo, ¿no? Se trata de un caminar, el que pinta Tapias, que puede tener que ver con la reflexión, puede tener que ver con representar estar perdido, puede tener que ver con significar una vida rutinaria o incluso con el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? En la película yo diría que tiene los cuatro sentidos, es decir, el caminar le ayuda al personaje a reflexionar, ¿no? A pensar y por lo tanto de alguna manera... a poner las cosas en su sitio. Representa también ese estar perdido, porque es ese estar perdido el que le permite empezar a buscar. Y sin duda alguna hay ¿no? Es aquella de seguir las mismas rutas, ¿no? Esa vida rutinaria que sin duda alguna, como Nietzsche definiría en ese eterno retorno, es algo de lo que no podremos escapar, ¿no? Sea como sea, el caminar tiene una característica. Y es que es una forma solitaria. Eso es algo que me parece muy interesante. Porque de repente el perderse también tiene esa característica, ¿no? Es algo que tienen en común. Difícilmente, ¿no? El perderse se siente menos pesado si uno se pierde en compañía, ¿no? Es decir, hay algo del perderse implica cierta soledad. ¿No? A no ser que, perdonarme, pero me viene una anécdota a la cabeza y no puedo evitar compartirla, ¿no? A no ser que uno sea inglés, no sé si sabéis esa anécdota de los ingleses en la Segunda Guerra Mundial, cuando de repente todas las comunicaciones por radio desaparecieron, o sea, se cortaron, ¿no? y hubo un comunicado en Londres diciendo, atención, atención, el continente se ha quedado aislado, ¿no? Cosa que es maravillosa porque no es como perderse y creer que los que están perdidos son los otros, ¿no? Pero efectivamente el caminar y el perderse, mejor dicho, tienen que ver o son una forma solitaria. Y me interesa mucho la idea porque es algo que comparten con la creación. Hay un momento en la creación en que la soledad es imprescindible, si bien tiene una gran característica y es que es una soledad compartible. Y otra cosa esencial que tienen en común
el andar y el perderse y el crear es que son procesos de descubrimiento. Cuando uno anda primero, va descubriendo el paisaje, ¿sí? Y con él uno se va descubriendo a sí mismo, ¿sí? Igual ocurrirá con el perderse, igual ocurrirá con el crear. De hecho, hay algo que me parece, os recomiendo otro libro maravilloso, si queréis en algún momento ponemos todos los títulos y os los compartimos, que es un libro de Robert Adams. Si quieres, Rodrigo, podemos ya sacar el cuadro, si quieres. Un libro de Robert Adams que es Beauty in Photography, ¿no? La belleza en la fotografía, en donde dice algo maravilloso, dice: toda obra que funciona, funciona porque representa un descubrimiento para su creador, ¿no? Y eso, a mi entender, pasa un poco, ¿no? Es decir, por esa cuestión del perderse, del buscar, ¿no? Del buscar, uno busca porque se ha perdido y uno busca, y el buscar es la única posibilidad del encontrar, ¿sí? Decía que perderse, ¿no? Primero, de alguna manera, tiene que ver con... cuando hablaba del descubrimiento, decía que uno descubre primero el paisaje y después nos descubrimos a nosotros mismos. Tiene que ver con la siguiente idea, ¿no? Que es perderse como proceso de entregarse a lo desconocido, ¿no? Ese proceso de entregarse a lo desconocido que para que aparezca. Es emprender una búsqueda que tiene que ver con desplazar las fronteras de uno mismo hacia territorios desconocidos. Es decir, es un proceso de convertirse en otra persona, en crecer, ¿no? Ir hacia ese otro yo que voy a ser, ¿no? Esa transición de nuevo. Por esta razón, perderse tiene más que ver con la identidad que con la geografía. Hay algo que Thoreau dice en Walden, que es hermoso y va en este sentido, ¿no? No nos encontramos a nosotros mismos hasta que no estamos perdidos. Es en ese momento que empezamos a buscar, es el momento en que empezamos a andar. Entonces, de alguna manera, la pregunta como cineastas es cómo caminar y perderse en términos creativos. Es decir, si la idea es encontrar, ¿cómo caminar y perderse? ¿Cómo darse a esa pérdida? Cuando las directoras de Victoria hablan del origen de la película, nombran la atracción por el lugar desértico y al mismo tiempo hacen referencia a que las tres se encontraban en un momento de su recorrido artístico en el que necesitaban reinventar su proceso de trabajo. De alguna manera existía ese agotamiento del que os estoy hablando, ¿no? Es como filmar, de qué manera trabajar de forma distinta. Y por esa razón decidieron trabajar juntas y buscar nuevas formas. Al inicio comentaba que esta idea de solastalgia, que tiene que ver con ese sentimiento extendido, el de haber perdido el sentido de pertenencia en grandes términos, ¿no? Pérdida de pertenencia al mundo, me interesaba especialmente si lo aplicábamos a la imagen, ¿no? Y ahí quiero retomar esta idea que hablábamos de la fragmentación, ¿no? Esa idea de la fragmentación a la hora de construir esta película. Pero no solo de la fragmentación, ¿eh? También seguramente del diálogo generado con esas distintas capas de imagen, ¿no? Ese archivo del que hablaba. O incluso esa propuesta o ese pacto fílmico nuevo con el personaje para que con su voz nos guiara, ¿no? Pero en cualquier caso, si os fijáis cuando veáis la película, ¿no? La articulación sincopada, fragmentada de la película, esos huecos que se abren, hacen una cosa que me parece que es importante. No nos llevan para nada o no nos invitan para nada a llenar esos vacíos.
Estos vacíos no buscan ser llenados, sino ser transitados como tal. ¿No? Las capas de información se van sobreponiendo, como dejando marcas nuevas en el camino, sin importar que las anteriores estén incompletas, que no podamos realmente cohesionar un relato. El relato quizá no está cohesionado, pero la impresión que ese relato nos deja en nosotros es totalmente contundente. No sabemos muy bien hacia dónde nos llevan, pero sabemos dónde llegamos. Y ahí hay una actitud que me parece que es muy definitoria del cine contemporáneo, que es el intentar no pretender, o sea, el no pretender entenderlo todo, encajarlo todo, ¿no? Y a mi entender, esa lucidez, de alguna manera, es algo que aparece en la propuesta, en una propuesta formal que es aparentemente sencilla, pero que en su desarticulación consigue algo maravilloso, que es transmitirnos esa pulsión, ¿no? esa búsqueda identitaria de ese hombre metamoderno del que os hablaba. Y lo hacen, y ahí viene esa idea de la metamodernidad, lo hacen con compasión y muchísimo optimismo. Ellas tenían muy claro, y es algo que veremos inmediatamente en la película de Irsa, ellas, en la segunda película, ellas tenían muy claro que no querían hacer una película deprimente, sobre un lugar deprimente, y no lo han hecho. Sin duda alguna, el personaje, ¿no?, encontrará muchos obstáculos, ¿no?, tendrá incertidumbres, pero conseguirá avanzar y continuar y resistir, y conseguirá pertenecer. Reinventar y reinventarse. Este personaje conseguirá ubicar su cuerpo en el paisaje, adueñarse de él y encontrar su lugar ahí, ¿no? Es una persona que viaja a pie, una persona que conoce la tierra. Es, si queréis, esa nueva forma de colono, ¿no?, un nuevo héroe, ese héroe metamoderno. ¿Por qué? Porque se desplaza a un lugar no tanto por deseo, sino por necesidad, y aún así aprende a quererlo, a hacerse lo suyo. El héroe metamoderno se define porque es aquel que aún sabiendo que no va a conseguir aquello que está buscando, o sea, aún sabiendo que no va a conseguir la verdad, la sigue buscando. Aún sabiendo que es imposible dar con una respuesta, entiende que es la búsqueda de esa respuesta el único camino, ¿sí? De hecho, cuando veáis la película, veréis que lo hace, nuestro personaje lo hace con una creatividad brutal, ¿no? O sea, le acabará ofreciendo al pueblo fantasma una historia, una mirada y un alma. Victoria, en ese sentido, anuncia que caminar y perderse en la vida y en la creación nos invitan a volver a mirar, ¿no? Y esta cuestión del volver a mirar y descubrir nuevas cosas me parece imprescindible como actitud del cineasta documental contemporáneo frente a esta cuestión que estamos hablando, ¿no?, frente a esta solastalgia atravesada que llevamos encima, la idea del volver a mirar, del aprender a volver a mirar lo ya mirado, ¿no?, pero desde otro lugar. No con una ansia de novedad, sino con una necesidad de resignificación, ¿no?, de rehacer los vínculos. Y de hecho, si Victoria es la historia de alguien que funda, El último otoño es la historia de alguien que se despide de la vida que una vez fundó. El último otoño es la segunda película que quiero compartir, cuya directora es Irsa Roca Fanberg. Esta película estuvo en Carlo Vivari. Se trata de una película que genera, bueno, que de alguna manera pareciera que es el otro lado, ¿no?, de la luna, pero a mi entender genera un diálogo muy interesante con lo que estamos comentando. En este caso, siguiendo esta distinción que hace Solnit, está claro, ¿no?, es Rebecca Solnit en esa guía del arte de perderse, está claro que no se trataría tanto de perderse, sino
de presenciar como algo conocido en relación con esta pertenencia, ¿no? De presenciar como una vida llevada, ¿no?, a lo largo de los años, está a punto de ser perdida, de ser dejada atrás. El sentimiento en ese sentido, el sentimiento de solastalgia, aquí es claro, ¿sí? Antes de ver el fragmento, os ubico, ¿no? Esta es la historia de un granjero que está a punto de sacrificar a su rebaño de ovejas, ya que no puede continuar manteniendo su cuidado, no los puede seguir cuidando. De nuevo, la sensación de privilegio, a mi entender, es muy clara, ¿no? La sensación de privilegio en tanto que espectador, de poder presenciar, en este caso, un momento único, irrepetible, ¿no? El momento irrepetible de lo que será una despedida crucial. El fragmento que vamos a ver ahora muestra lo que sería la última vez que esas ovejas salen al monte en una intervención, que a mi entender es una intervención fílmica que es absolutamente inolvidable. Entonces, Rodrigo, si quieres, vamos al fragmento. Yo soy este Caldricodor, ese niño Piburco. A ver qué hace. Vamos a ver. Me seguro por ahí, seguro por ahí, está mi chica en el lado. Para parir Piburla. A ver si flotará. Aquí, aquí está. Aquí. Yo sabía que tú vas a poner aquí a ver Liden a Fiarosinu. Tú vas a quedar mi quinto y vete. Jó, það var alltaf orðið ónýtt. Já. Það nú leiðilegt að sjá húsin grotna niður. Já, það er leiðilegt. Ég var svo sem lengi alltaf að gera þetta, sko. Ég búin að safna þessum grindaspelum. Þetta mjög falleg. Notaðu grindaspilina í þetta. Já. Það var, já, það var vel að reyna að gera við þetta, halda þessu við eitthvað. Annars fengum við þetta út í úrskandu. Já. Það var ekki vel. Það er nagli, íti með naglanu fyrst. Það er smá brunt á mönnum. Gaf þetta bara. Það fallegt að viðhalda lífinu, þó það sé kannski ekki fyrir mann sjálfan einu sinni. Segir sem hún sjálft þegar maður fattar það. Þegar ég? Svona? Nei, ég tekur það. Þú pröfur að blása. Það heyrist allan að loftljú. Jæja, eigum við ekki bara labba heim? Takk fyrir. Já. Planið? Já, hlúa. Planið? Planið? Hvað er tvo? Hvað er þar? Fimm og þú dal? Tíra þá. Þú veit eru komin. Mm-hmm. Steini ekki? Nei, steini ekki. Há þýðir þetta ekki? Há þýðir þetta ekki? Nei, þá erum við ekki börg. Hver er bara að kera það upp í þig? Hver vill, hver vill keyra? Hugu? Ertu með mala þarna? Það komast bara þrýr í viðbútt í hann.
sala hjá þér. Frí rútar og eigin burg. Já, það ekki. Þá vildi gána sína. Á, alveg fyrir. Ég skamma hann. Ég veit ekki, hún vildi allt í mér færa. Sneri við út og við. Já, hún snýr þannig, björið. Ágúst, Ágúst, hvað er þetta? Þú ert ekki verið í nýjum hópa
Kontur, kontur hérna. Kontur. Ég held að ég verið svona núna. Ég veit ekki alveg hvað ég að gera lengur. Ég búin að búið til þess að þetta fallegt haldfangina. Gerðu bara kynningu við þessu herli kvinn. Það eru geppindi. Það eru skrif og svona. Jóger. Ég man þegar Ólef hérna málaði bygga í sjöfnum Jógerinn. Ha? Gerðu það? Já. Málaði Ólef eins í sjöfnum? Æ, nei. Og ég ekki voru Harley Quinn á öskudaginn. Ég sá svona hérna inn á Instagram, það var svona mynd hérna Halloween in 2016. Það var svona einn Homer og svo restin bara svona Harley Quinn. Og Morga. Já. Ok. Byggja ekki að vera Jokerinn. Svo finnur hann sér einhverja stelpu. Hey, you wanna meet my Harley? Jú. Einhver kannski spýta styttra. Einhver kannski styttra. Ekki satt í hundinn. Nei, hún í huga. Lofa. Bueno, no he visto el fragmento, pero me estaba imaginando habiéndolo visto y es que es bueno, me parece de una hermosura inmensa. Y además hay algo, tengo que verificarlo, pero hay algo con el nombre, el título de la canción. Bueno,
ahora os lo verificaré. Hay algo que tiene que ver con el título de la canción que usaron para ese fragmento, para ese momento en que las ovejas se, ¿no?, de alguna manera se pierden o se escapan o campan por los montes, que tiene que ver precisamente con el mundo de la oveja. El origen de esta película viene de un lugar más cercano a la cineasta que en comparación con las chicas de Bélgica. A pesar de que Irsa diga que no, es decir, Irsa, ella es islandesa, pero creció en Suecia y de alguna manera siempre ha tenido, ¿no?, una mirada un tanto distante de la realidad islandesa. Pero cuando digo que tiene, que está más cercana ese universo de la película, está más cercana en el caso de Irsa que en el caso de las documentalistas belgas, es que Irsa siempre ha tenido una curiosidad, una estima muy grande por la vida del campo, y en concreto el cuidado de los animales y en concreto el cuidado de las ovejas, ¿no? Hace muchos años, de hecho, ¿no?, cada otoño ella va a esa zona remota de Islandia a ayudar con los rebaños. Yo tengo la suerte de conocer a Irsa. Irsa fue alumna mía en el máster documental de creación de la Pompeu Fabra, y su primera película, Salomé, que es un retrato imposible que hace de su madre, es una película que acabé coproduciendo con su productora islandesa, y por lo tanto acompañando de cerca a nivel creativo, ¿no? Y comento esto porque diría que fue en esa época, de hecho, que Irsa tuvo una necesidad muy peculiar, que era la de pasar por la experiencia de cuidar un cordero, ¿no?, hasta el momento que tocara sacrificarlo para comérselo, ya que quería vivir muy conscientemente ese ciclo, ¿no?, ese ciclo de la vida y de la muerte, el hecho de que formamos parte de una naturaleza, de un mismo, ¿no?, de una dependencia o de una codependencia, y que esto implica un reconocimiento, un hacerse cargo, ¿no?, un compromiso y una responsabilidad, es decir, alimentar, cuidar, ¿no?, establecer incluso un vínculo emocional con un animal que después te dará el alimento, ¿no? Y de alguna manera todo este proceso, cuando recuerdo, ¿no?, en el momento en que ella contaba todo este proceso, ella transmitía y transmite, yo creo que es lo que un poco la película también consigue transmitir, que es un proceso así, no se merece por nuestra parte la tristeza, ¿no?, o el disgusto, sino más bien una admiración, un respeto, ¿no?, y una suerte incluso de celebración. En cualquier caso, ya como os digo, ya ha sido una preocupación que ha ido habitando a Irsa desde hace un tiempo. De hecho, como ella cuenta en algunas entrevistas que ha dado respecto a la película, ¿no?, ella venía acariciando esta película, esta voluntad de contar una historia vinculada a el mundo del campo desde hace tiempo. De hecho, ese clic, digamos, apareció cuando una amiga precisamente le contó que su padre se veía obligado a sacrificar todo su ganado, ya que no se encontraba en condiciones para seguir cuidándolo y al mismo tiempo no encontraba a nadie que lo quisiera o lo pudiera comprar, ¿no? Aquel momento en el que ella conoció la historia no era el momento para hacer la película. Esto es algo que creo que todos los cineastas podemos reconocer o podéis reconocer, ¿no? Es decir, esa cuestión de las historias no siempre vienen o llegan en el mejor momento, ¿no? A veces pienso que el cineasta tiene la capacidad de llegar tarde o a veces o demasiado tarde o demasiado pronto, ¿no? O sea, quizá uno llega tarde a los lugares, pero los lugares a veces le llegan a uno demasiado pronto. Pero Irsa quedó en cualquier caso tan impactada por las emociones, los sentimientos, ¿no?, que le provocaba la idea de dejar atrás una forma de vida, que cuando un tiempo después supo que un vecino, ¿no?, de esa comunidad
Ulfar, que es el personaje del último otoño, que un vecino, que a Ulfar le iba a ocurrir lo mismo, o estaba a punto de verse en esa misma situación del padre de la amiga, no lo dudó. Sí. De hecho, cuando esa habla de los tiempos de rodaje, habla en términos de mucha rapidez, es decir, conoce la historia al final de un invierno y en otoño del mismo año ya estaba rodando, ¿no? Como si todo se precipitara. Pero eso me hace pensar en una situación muy interesante y que ocurre mucho, creo, en el documental, que es la que tiene que ver con esas películas que son el resultado de un pensamiento alargado en el tiempo, ¿no? De un deseo cultivado y mimado por años, ¿no? Son películas soñadas durante tanto, que a pesar que el tiempo de producción sea corta, su fabricación verdadera ha venido madurada de tiempo atrás, ¿no? De hecho, y eso me hace pensar en que de hecho seguramente empezamos a hacer las películas mucho antes de lo que creemos. Sea como sea, está claro entonces que esto no es una película observacional, ¿no? Y no es una película temática, no es una película, digamos, circunstancial, sino que hay una mirada muy fina, ¿no? Con respeto, pero muy incisiva, que sabe lo que mira, que sabe lo que está buscando, o diría aún mejor, que sabe lo que está esperando. La palabra espera me parece interesante recuperarla, ¿no? La espera, como palabra que tiene que ver con dar tiempo, pero también tiene que ver con tener esperanza. Es un dar tiempo activo, ¿no? Que permite focalizar y centrar, ¿no? Focalizarse y centrarse en aquello que se quiere transmitir. Y en ese sentido, si habéis visto la película, y si no, lo veréis cuando podáis, ¿no? Lo percibiréis cuando la podáis ver. La línea argumental de la película se despliega de forma muy diáfana, aparentemente simple, ¿no? Llegamos a un lugar, somos introducidos en el tiempo de lo filmado, ¿no? Un tiempo que se dilata, que es el tiempo del campo. El espectador es invitado a vivir una experiencia, que es la del trabajo del campo, los gestos, los tiempos, las actitudes, las expectativas. Sentimos al granjero, la sintonía con su entorno. Y la primera disrupción llegará con una visita familiar. Disrupción no en tanto que una acción conflictiva, no es un punto de giro, pero sí es un cambio ¿no? del rito cotidiano que definiría o que describiría ese lugar. El punto de inflexión, más bien, llegará un poco más tarde, no mucho más tarde, que es el anuncio del sacrificio, la última salida y luego el desenlace inevitable, ¿no? Ese sacrificio, el vacío resultante y finalmente la vida continúa. En ese sentido, la estructura tiene un poco de haiku, que es esa forma japonesa, esa forma poética japonesa, me parece absolutamente una guía muy interesante para el tipo de cine que hacemos, ¿no? Si os acordáis, el haiku generalmente tiene tres ideogramas, en donde uno entrega una situación, el segundo entregará una acción que atraviesa esa situación y el tercero será la emoción o reflexión resultante. ¿No? Un estanque dorado, salta la rana o alegría, ¿no? Entramos en ese espacio, en ese universo fílmico que es este lugar remoto. Hay algo, hay una acción que nos ayudará a estructurar la película, que es ese tener que despedirse, ¿no? De esa forma vital y después una emoción resultante. Hoy decía en el seminario que a mi entender las películas de alguna manera tienen que articular dos impulsos, uno el de contar una historia o un relato y el otro el entregar una experiencia.
Y eso siempre va junto. Lo que pasa es que los balances pueden ser un poco distintos, ¿no? Mi entender, una película así, la línea argumental, insisto, es muy fina. Pero de alguna manera lo que hace o lo que nos invita es a entrar en unas temporalidades, ¿no? Vivir una experiencia. Hay algo que me parece interesante del fragmento que habéis visto y es ¿no? esa cosa, digamos, imprescindible de tener siempre presente y en cuenta, ¿no? Que esa cosa de Magritte, ¿no? Esto no es una pipa. O sea, lo que vemos no es la realidad, sino es la realidad filmada. Y hay esas intervenciones fílmicas por parte de Irsa, en el caso, por ejemplo, de esa intervención musical, de esa intervención musical en el momento en que las ovejas están en el monte, que de alguna manera tienen más que ver con el punto desde el cual Irsa está mirando que no el de describir lo que está ocurriendo, ¿no? Tienen más que ver con esa emoción resultante, tiene más que ver con, de alguna forma, introducir en este caso esa disrupción o el anuncio de esa disrupción, ¿no? Que implicará esa despedida. Este conocimiento, de alguna manera, de lo que va a ocurrir por parte de Irsa no implica para nada el pretender imponer aquello que ocurrirá efectivamente en este universo fílmico, ¿no? Frente a la cámara. No pasa por provocar. Hay cineastas que sí que lo harán, que sabiendo lo que están buscando intentarán provocar, ¿no? La escuela polaca tiene mucho de eso. Luzinski, pero también Kieslowski, es decir, Luzinski padre e hijo. Es decir, esa idea de intentar efectivamente y materialmente crear las condiciones para empujar que algo ocurra. No creo que sea el caso de Irsa, sino que tiene más que ver con algo que dice la poeta Ingeborg Bachmann, que a mí, para mí es un gran referente, que más adelante volveremos a hablar de ella, que es la idea de la composición. Es decir, Bachmann, cuando habla de su escritura, dice: yo no sé lo que va a ocurrirle a mis personajes. Lo que va a ocurrir en mis novelas es algo que voy descubriendo mientras escribo. Lo que sí que sé de antemano, lo que sí que conozco de antemano, es la composición. Es interesante que hable en términos musicales. Es decir, la clave emocional. Es decir, el gran movimiento de la película. Este tipo de sabiduría, ¿no? De saber aquello que va a ocurrir, porque ya lo vivió, ¿no? Porque ya lo atravesó, pasa por haber estado, precisamente, por haber experimentado, por haber observado, sentido, vivido los lugares y haber reconocido aquel impacto que esta experiencia hizo en nosotros, ¿no? Aquella emoción o aquella reflexión, y prepararse para volver a enfrentarlo. Es, ¿no? Es identificando aquello que nos ha golpeado, ¿no? Identificando esa experiencia que nos atravesó y nos transformó, que es a partir de ahí que podemos empezar a tener una idea de lo que vamos a salir a buscar. Frase maravillosa de Heráclito, ¿no? Solo el que espera está preparado para lo inesperado. Es a partir de ahí que la vida nos regala cosas, que las cosas se nos escapan, que vamos teniendo ideas, no solo mientras filmamos, también mientras montamos, ¿no? Hay un cine muy cercano o una actitud que me parece muy cercana y que precisamente hoy, justamente en el seminario, lo comentábamos, ¿no? Que es un cine bastante afín, que es el cine de Sergei Dvorsevoy. Una forma de trabajar la materia que me parece muy cercana a la propuesta de Irsa, ¿no? Dar tiempo para que las cosas ocurran, o mejor dicho, vuelvan a ocurrir, ¿no? Haber estado ahí, entender la filmación como un regresar a los lugares. Hay algo que me parece interesante, es entender que nosotros no filmamos la cotidianidad, sino a partir de la cotidianidad. Es saber o intuir o presuponer cómo van a ocurrir las cosas que nos dan
¿no? Que nos permiten prepararnos para lo que pueda ocurrir nuevamente, ¿no? Y en esa repetición es donde aparece la diferencia. Deleuze dice algo maravilloso al respecto, cuando dice la repetición incorpora la diferencia. Cada vez que leo el mismo poema me lleva a un lugar sensiblemente distinto. Se trata entonces, insisto, de ese predecir, de anticiparse, intuir como forma de trabajo, de haber observado antes para poder preparar lo que vuelva a ocurrir. E insisto, después hay algo que tiene que ver con ir incorporando esas cosas nuevas que no solo ocurrirán en el rodaje, pero incluso ocurrirán en el montaje en forma de ideas y de descubrimientos, ¿no? Volviendo a la cuestión de la música es algo que aparece en el momento del montaje y no previo ni durante el rodaje. De la misma manera que las directoras de Victoria, Irsa tenía muy muy claro que no buscaba hacer una película ni pesimista, ni triste, ni nostálgica, ¿no? Y hay algo que es importante y que se ha convertido en una obsesión mía últimamente, ¿no? Que es la de separar la película de su historia. Es una idea que me interesa muchísimo. Es decir, las películas son más que su historia. En otras palabras, una película contiene la historia y el punto de vista sobre la historia. En otras palabras, la historia que contamos puede acabar mal, pero la manera en la que la contamos, es decir, la película, puede acabar bien. O al menos dejarnos en un estado de ánimo más optimista o como mínimo más conciliador. Entonces, en ese sentido, si bien uno puede reconocer cierta tristeza, ¿no? que implica cualquier tipo de despedida, la película de Irsa parte de ella para hablar de otra cosa, ¿no? De un ciclo vital, ¿no? De entender que el cambio forma parte de la vida, de entender que todo vuelve a empezar, sin repetirse, siendo distinto, ¿no? Que la vida avanza, el mundo avanza, hay un pasado, un presente y un futuro, ¿no? Es decir, de alguna manera todo tiene un nuevo comienzo, todo está vivo. En esta película, en este sentido, aprender a despedirse pasa por pasar un relevo de una vida que se va a vivir de forma distinta. Y habéis visto en el fragmento, ¿no? Que uno de los elementos que aparecen son esos chavales que obviamente viven y gastan el mundo de una forma totalmente distinta. Hay algo que me interesa últimamente, que es la idea efectivamente del cine como despedida, el cine como gesto de despedida, como certificación que una forma de vida desaparece. Pero al mismo tiempo, insisto, hay una actitud de Irsa que tiene que ver con, al despedir esa forma de vida, está dando, no sé si la bienvenida, pero está asumiendo que la vida sigue y que la vida va tomando formas distintas. De hecho, decía, ¿no? Que hay este pasaje de relevo, esta transmisión, ¿no? El despedirse como forma de transmisión de una vida que se va a vivir, en este caso, de una forma distinta. Una amiga cineasta brasileña, Leticia Simoes, que hace unos meses en un taller citó un proverbio árabe, me pareció muy, muy interesante. Dicen que los hombres se parecen más a su tiempo que a sus padres, ¿no? Así los nietos del protagonista recibirán el testigo, pero ellos lo transformarán en otra cosa, conforme a un nuevo tiempo, ¿no? Efectivamente, nos quitan o nos quedamos o nos quitamos un paisaje, ¿no? Nos quitan o nos quedamos sin una forma de vida, pero otro paisaje y otra forma de vida aparecerá en su lugar. Y frente a ello, ¿no? Nos diría Irsa, nos queda celebrar el tiempo y el espacio, ¿no? Entender que la vida es precisamente eso.
aprender de alguna manera a vivir nuestro tiempo. No se trata, ojo, de conformismo, sino de tomar la distancia justa para poder, ¿no?, como diría Duchamp, alargar el brazo, señalar con el dedo y decir, mira, esto va de eso, ¿no? De que cada época tiene su apocalipsis, cada época tiene su revolución, ¿no? Y hay que aprender a medirse en relación a eso. Hay un poema de Mary Oliver que dice así: todo lo que se rompió ha olvidado su ruptura. Ahora vivo en una casa cielo. A través de cada ventana, el sol. También tu presencia. Nuestro contacto, nuestros relatos. Terrestres y sagrados al mismo tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Pero lo es. Cada día tiene algo que es para siempre. Una diferencia entre Victoria y El último otoño se encuentra precisamente en la relación que se establece entre el personaje y el entorno. Es decir, decíamos que Victoria es portadora de un argumento, ¿no?, rabiosamente contemporáneo, que es el de la búsqueda del lugar. Este tipo de reflexión de alguna manera está pidiendo que la mirada se pose en la relación entre el personaje y su entorno, ¿no? Hay en esa película ¿no?, se ve una suerte de conquista, de acercamiento, de reinvención. En El último otoño, en cambio, la cuestión o la tensión dramatúrgica, ¿no?, la idea de pertenencia, no se encuentra entre el granjero y su entorno, sino en un pasar del tiempo que de alguna manera hace que los dos destinos se unan, ¿no? El destino de los seres humanos, por un lado, ¿no?, y el destino del entorno. Se ven atados y forman parte de un ciclo vital, ¿no?, de un aparecer y desaparecer constante, ¿no? ¿Os acordáis de esa imagen mariposa de Didi Huberman? Maravillosa idea de Didi Huberman, ¿no? En la idea mariposa, Didi Huberman dice: el ser humano comete en la vida dos errores. Uno, creer que lo que aparece, aparece para quedarse. Dos, creer que lo que desaparece, desaparece para siempre. Y lo que, ¿no?, esa cosa de Mary Oliver, ¿no?, cada día tiene algo que es para siempre. Lo que es para siempre es precisamente este movimiento, es decir, lo que aparece, aparece para desaparecer, y lo que desaparece no acaba de irse nunca. No acaba de irse nunca. En esta ocasión me es inevitable no pensar en una serie de cuadros que Anselm Kiefer pintó en el 97. Si quieres podemos ver uno de ellos, ¿no? Son cuadros, son cinco cuadros que parten de unos versos y pensamientos de la poeta que antes os comentaba, Ingeborg Bachmann. Lo que me inspira esta referencia son los cuadros de Kiefer, pero también son los poemas de Bachmann. De hecho, hay un poema de ella que se titula El juego se ha acabado, donde hay dos versos que dicen así: tu edad y la mía y la edad del mundo no pueden ser medidas en años. No, este verso, además, ¿no?, si con aquellos con los que conocemos sabéis que es un verso que me persigue, y que además ayuda muchísimo a entender esas historias como la de Ibsen, donde contar la historia de uno, del uno, del personaje, es contar la historia del otro, del entorno, ¿no? Es decir, tengo esa obsesión de creer que cuando uno se muere, el mundo se muere. Y cuando alguien nace, el mundo, o una forma de ver el mundo, vuelve a nacer, ¿no? Y de alguna manera van juntos, todo está unido, ¿no? Tienen el mismo destino, somos uno. Los cinco cuadros de Kiefer, que están basados en los versos de Bachmann, tienen que ver con esto que estáis viendo en pantalla, ¿no? Un triángulo, que es una montaña, ¿no?
en donde generalmente a veces en algunos de ellos hay un hombre desnudo que lo atraviesa en la base, ¿no? Que está como echado y mirando al cielo. No siempre aparece. Kiefer, por cierto, es reconocido, o es conocido, mejor dicho, como el pintor de la pérdida y la reconstrucción. Estas montañas, como digo, que a veces están solitarias y a veces tienen esa figura de un hombre tumbado en su base, siempre contienen un verso u otro de Ingeborg Bachmann. Hay un verso que contiene los versos que... Hay un cuadro, disculpad, que contiene los versos que he dicho. Pero he escogido este cuadro que veis, ¿no? Porque de alguna manera... tiene unos colores, una energía que me hace pensar en ese momento musical que hemos visto. Las frases de Bachmann que aparecen aquí dicen: solo con viento, tiempo y sonido. Y parece, me da la sensación que está hablando y refiriéndose directamente al lugar fílmico que crea Irsa. Las obras de Kiefer están fabricadas, como las de Tapias, con materiales perecederos, pero a diferencia de Tapias, aquí hay algo, un elemento de neoexpresionismo bastante fuerte, es decir, la materia es como mucho más palpable, es mucho más densa, tiene mucho más volumen, ¿no? Incluye arena, flores, metales, ropa, incluso sillas, ¿no? hay una grandiosidad que de alguna manera se contrapone seguramente al misticismo de Tapias. Hay algo muy interesante en estas obras, que al igual de Tapias acostumbran a ser muy, muy grandes, pero hay algo muy interesante en las obras de Kiefer, es que en muchas ocasiones sus telas aparecen con una suerte de marco de cristal, que más que un marco es como una caja, es como una caja transparente, una suerte de urna, dentro de la cual van cayendo los trozos de pintura, barro, flores, que se van desprendiendo de la tela, ¿no? Así aquello que de alguna manera muere, aquello que ya no está en la tela, sigue formando parte de la obra, pero de otra manera, ¿no? Vida y muerte, de nuevo, son parte de lo mismo. Se trataría de ver en ello la proporción, la armonía, la divinidad. No es casual que pinte tantas montañas, ¿no? Ese triángulo que viene a simbolizar precisamente esa tríada, ¿no? Esa trinidad, ¿no? La proporción, la armonía y la divinidad. Pero si nos fijamos, es una cuestión de actitud. La historia es la misma, la película puede ser distinta, el punto de vista. Hay un poema, otro poema de Mary Oliver, que tiene mucho que ver, a mi entender, con esta idea de la actitud, ¿no? Este decidir, en los dos casos que estamos hablando, decidir el optimismo. Y decidir cierto optimismo no significa no ver la tristeza, no significa no ver la dureza, no significa no ver el desencaje, significa hacer algo con ello, ¿sí? Encontrar una nueva forma. Encontrar, si queréis, una salida. En el caso de Victoria, tiene que ver con ¿no? ese personaje que aprende a amar ese lugar, y aquí tiene que ver con aceptar que la vida es eso, aprender a despedirse. Este poema de Mary Oliver, que se titula Andando hacia un río indio, dice así: estoy lista para la primavera, pero no ha llegado. Todavía no. Aún así, doy mi paseo, buscando cualquier aparición temprana. Es sobre todo actitud. Estoy segura de que veré algo. Comienzo por el camino, mirando en todas las direcciones. Los manglares, como siempre, están en su agua más preciada. Sus nuevas hojas son muy pequeñas, tiernas y pálidas. Y mira la forma en la que el sol los golpea al nacer. Podrían ser flores abriéndose. La pérdida está, la ruptura está, pero lo que es importante es ¿no? construir esa mirada que de alguna manera la resignifique.
Si quieres podemos regresar, Rodrigo. Hay algo que os decía, ¿no?, en algún momento respecto a esa estructura de la película de Irsa, ¿no?, que es aparentemente sencilla. Y esa cuestión de la sencillez me parece importante resaltarla. Por un lado, regreso a ese autor que os decía de Beauty in Photography, Robert Adams, en donde de alguna manera, habla o aprecia la sencillez en la obra artística. Y dice, lo importante es sentir frente a una obra o percibir o tener la impresión que de alguna manera fue sencillo crearla. Y eso tiene mucho que ver con esa sensación de lo evidente, de que nos dan esa cosa platónica del reconocimiento, que nos están diciendo algo que tiene todo el sentido. En la pintura china, por ejemplo, dirían lo siguiente, ¿no? Intentar que la realidad del cuadro quepa en una sola pincelada. En el título de Kiefer también lo vemos, ¿no? Solo con viento, tiempo y sonido. Hay algo muy musical en todo esto también, ¿no? La idea del mundo en una sola nota. Musical y tolkieniano, no sé si os acordáis de Tolkien, ¿no?, en donde todos los elementos, ¿no?, el Señor de los Anillos, todas esas comunidades, todos esos personajes, todas esas realidades forman parte de un mismo destino, ¿no? Están unidos, ¿no? Unos existen porque los otros están ahí, ¿no? Y si os fijáis en Tolkien, todos esos universos que él crea, en donde todo está vinculado, tienen su origen en una nota, ¿no? El primer dios tolkieniano crea el universo a partir de una nota. Pero decía que la propuesta es aparentemente sencilla y es importante detenernos un segundo en aparentemente, porque efectivamente la intervención e intencionalidad artística en la película es enorme y como todo lo esencial vive en los detalles, ¿no? Ya veréis, por ejemplo, las intervenciones sonoras, ¿no?, la presencia de la radio, en donde las noticias tienen que ver constantemente con la muerte, no por una redundancia en el tema, sino porque eso forma parte de su cotidianidad. Estos personajes en las noticias escuchan los noticieros de quién se ha muerto porque tiene que ver con estar pendiente de lo que ocurre en tu comunidad, ¿no? Las recreaciones sonoras, que son inmensas en la película, que vienen causadas un poco por la falta de sincronización, ¿no? El accidente, cuando el accidente se convierte en virtud en la creación cinematográfica, ¿no? Aparentemente hubo como una suerte de inconvenientes sincronizando imagen y sonido, cosa que hizo o que pidió un trabajo sonoro importante y eso de alguna forma se aprovechó creativamente, ¿no? O el mismo uso de la música que intenta generar esos ecos llevándonos a esa circularidad, ¿no? Todo ello proviene de un trabajo creativo minucioso y recorre, ¿no?, que recorre un camino bien interesante, no tanto de la vida al arte, sino del arte a la vida, en Nuevo Bazán, ¿no? La película lo que hace es crear un universo nuevo, un universo en el que tenemos que creer, ¿no? Un universo nuevo y no buscar reproducir el mundo, ¿no? La imagen, no tanto como la imagen del mundo, sino la imagen como mundo. Decía también al inicio, me estoy acercando al final, decía también al inicio que lo que más me interesa es plantear la solastalgia en relación a la imagen. Dejarme poner un último fragmento, cortito, este os juro que es cortito, creo que ronda los 4, 5, 6 minutos máximo, y de poner un último fragmento de esta película y a ella encaramos la recta final de esta charla. Thank you.
¿Listo? Genial. Decía que me interesa plantear la solastalgia en relación a la imagen y os proponía este fragmento. Hay evidentemente una relación solastálgica con la imagen y creo que el uso del celuloide y de la fotografía lo certifican. Irsa cuenta una anécdota divertida respecto a por qué trabaja con, ¿no? Con 16 milímetros. ¿No? Cuenta que hablando una vez con un cineasta sobre la cámara con la que trabajaba, cuando ella le dijo que trabajaba con una cámara que llevaba cintas DVD, que es con la que hizo la primera película, ¿no? Salomé, y ese cineasta de repente aparentemente reacciona diciendo, pero ¿cómo vas con eso, con esa cosa tan vieja? Y desde entonces pensó, oye, a ver, yo me he gastado un dineral en esta cámara y si resulta que cada 2x3 la tengo que cambiar porque va a envejecer, esto lo acabo rápido, voy y trabajo con un formato que sea ya tan viejo, ¿no? Que la edad haya dejado de importar, ¿no? O sea, de tan viejo que es, su edad ya no importa. Más allá de esa anécdota, que además cuando Irsa la cuenta, pues es divertida. El uso del celuloide permite de alguna manera actualizar, restablecer, ¿no? Replantear un tipo de relación con la imagen que es radicalmente distinta de la imagen
digital, ¿no? Hay algo que tiene que ver con la tensión de lo fílmico, el estar alerta, una cierta ritualización, la concentración en lo que se está buscando, la agudeza de los sentidos. Hay algo, ¿no?, en esa palabra que me parece imprescindible, la ritualización de la mirada. Y me gustaría vincularla a otra cosa, es decir, por un lado la ritualización de la mirada, que de alguna manera permite la celebración de lo mirado. No se trata ahora de todos ir y filmar en fílmico. Además, hay algo bien interesante con esa estrategia de la que hablábamos, de ese retrato en transición, ¿no?, de ese trans-retrato, que a mí es toda una serie de ideas que me vinieron precisamente a partir del trabajo de una cineasta, Mary Logier, que hace retratos precisamente en fílmico, ¿no? Y pareciera que digamos, estuviera reivindicando un retorno a lo fílmico. No pasa por ahí, pero sí que pasa por recuperar algo de esa actitud, ¿no? Por de alguna manera recuperar esa ritualización, recuperar esa revalorización de la imagen, de esa imagen única. Decíamos, ese privilegio de estar en momentos únicos, de cómo hacer visible lo invisible, o de cómo estar en un momento crucial como es una despedida vital, ¿no?, de entre un granjero y sus ovejas. Lo mismo ocurre de alguna manera con el uso de las fotografías en blanco y negro que habéis visto ahora, ¿no? La imagen, a mi entender, se ve reivindicada, ¿no? La imagen ve reivindicada su trascendencia, su capacidad de trascender, ¿no?, en una suerte de búsqueda de esa imagen única, de esa imagen crucial, de esa imagen que nos va a sobrevivir, de la recuperación de una pertenencia a una imagen que importa. Volviendo a Jean Foncuberta, en su libro La furia de las imágenes, ¿no?, él habla de la polución icónica, ¿no?, que estamos viviendo una saturación de imágenes tal que no nos dejan espacio para ver más. Ya no vemos más, ¿no? A mi entender, actitudes como la de Irsa, y no solo la de Irsa, sino también la de esas cineastas belgas que de alguna manera, trabajando con esos fragmentos coleccionados y recuperados, están valorando lo que tienen, ¿no?, dado que generan huecos, no hay una acumulación de imágenes, sino es como reivindicar, recuperar una suerte de ecología de la imagen. Donde Foncuberta habla del reciclar, ¿no?, habla del reapropiarse, de dar nuevas vidas a la imagen. Pero también tiene que ver con, ¿no?, una suerte de regreso, una suerte de regreso a lo artesanal, donde el tiempo de la fabricación vuelve a lo artesanal, a lo icónico, a lo único. A un concepto que me interesa mucho y Joan Foncuberta pone sobre la mesa, que es la imagen que falta. Él viene a decir, hay tantas imágenes que estamos consiguiendo esa sobresaturación de imágenes, esa abundancia de imágenes, esa acumulación está consiguiendo que no nos demos cuenta de la imagen que falta, ¿no? Si todos hablamos, nadie escucha. Entonces es imposible darse cuenta de qué es lo que nos está diciendo. Entonces hay algo de esa ritualización, hay algo de esa celebración de lo mirado, hay algo de esa, si queréis, sacralización, que me parece que viene a ser una manera de recuperar esa creencia en la imagen que decíamos al inicio pareciera que se está perdiendo, o que se puede perder, o que está en riesgo de alguna manera. Tapias, el pintor del que hemos visto, ¿no?, ese cuadro de las huellas en círculo, dijo: pienso que una obra de arte tendría que dejar perplejo al espectador, hacerlo meditar sobre el sentido de la vida. Perplejidad es una palabra que acabo de descubrir y me parece que valdrá mucho la pena explorar, ¿no? La persona que está en un estado de perplejidad es aquella que tiene dudas sobre lo que debe hacer o decir. Este es un estado que me parece ideal para el documentalista.
especialmente hoy en un tiempo en donde tenemos, ¿no?, tantas ideologías que pretenden imponer su verdad, o aún peor, convencernos de que la verdad del otro es una falsa, ¿no?, verdad, ¿no? Pero insisto, me parece que ese estado, ¿no?, de duda sobre lo que debo hacer o decir es el ideal, porque es el que permite seguir preguntando, seguir andando, seguir buscando. El que de alguna manera seguramente no tiene miedo de asumir que uno está perdido, de que uno va a perder, ¿no?, de que uno tiene que aprender a despedirse, de que uno cuando toca tiene que dejarse tocar, de que la vida cambia, ¿no?, de que hay ese destino compartido y que aquello que haces o dejas de hacer importa, importa y tiene un efecto. Y también me parece que es lo que deberíamos buscar engendrar en el espectador, ponerle en esa situación. Es la única situación que puede empezar, ¿no?, que le puede permitir a que empiece a cuestionarse y a partir de ahí poder empezar a actuar, ¿no? John Berger decía, ¿no?, el arte no tendría que querer cambiar el mundo, pero sí sacudir formas de mirar. Es al sacudir formas de mirar donde la acción puede ser posible. Y creo que estas dos películas son capaces de ponernos ese espejo delante, ¿no?, ese espejo de la perplejidad, y permitirnos preguntarnos sobre nuestro vínculo con nuestro tiempo y con la imagen. Y bien sea para decirnos que siempre podemos, ¿no?, volver a fundar, o sea para recordarnos sobre la importancia de dejar ir, de aprender a despedirse, de pasar un relevo que engendrará una cosa nueva, ambas películas comparten una postura poética y política imprescindible, que es aquella que reafirma que la única forma de lidiar con esta pérdida de pertenencia al mundo y a la imagen es buscar y encontrar y compartir una voz, vuestra voz. Ai Weiwei abre su página web con la siguiente reflexión, además así en blanco sobre negro, así de gordo, ¿no? Dice, expresarse forma parte del ser humano. Privarse de una voz es decir que no se participa en la sociedad. En última instancia, es una negación de la humanidad. Efectivamente, la única manera de lidiar con la pérdida de pertenencia frente al mundo o frente a la imagen es precisamente hablar, volver a mirar y renombrar. En otras palabras, y como lo dice Didi Huberman de manera maravillosa, es tomando posición. Y a mi entender, ¿no?, estas dos películas que he intentado atravesar, ¿no?, con una hora extra del tiempo adjudicado, son perfectas portadoras, digamos, y abren distintas puertas hacia esa idea, pero no solo estas películas, ¿no? Por ejemplo, y en sintonía de lo que decía Juan Pablo al inicio, la programación, ¿no?, del festival está absolutamente atravesada por esa idea. De hecho, hay una película que quería meter, pero si la llego a meter, a mí me dan las 6 de la madrugada, que es Karelia, una gran película de Andrés Duque. Pero bueno, yo pienso que lo mejor que podemos hacer es efectivamente, digamos, dejarlo aquí, que deje ya, ¿no?, que apague la radio y que veáis todas esas películas y que completéis toda esa reflexión. En cualquier caso, bueno, en fin, muchísimas gracias por la paciencia, por el aguante. No sé si queréis comentar alguna cosa. Aquí es muy temprano en la mañana, allá ya imagino que eso es muy tarde en la noche, pero en fin, si queréis hacer algún comentario, estaré encantada de escucharos, y si no, nos vamos viendo virtualmente en estos días. Bueno,
Muchas gracias, Marta, por nuevamente compartirnos tu maravilloso universo y nutritivo universo de reflexión y pensamiento. Ha sido un honor poder partir el festival, un festival que, como tú bien dijiste, está muy marcado por esa sintonía, buscar películas que permitan de alguna manera posicionar esta especie de reflexión no totalitaria y tampoco victimizante sobre el porvenir. Y eso ha sido un poco lo que ha marcado como la selección de películas. De hecho, nos reíamos un poco porque en realidad el programa es una búsqueda que no ha terminado. O sea, el ejercicio de selección de películas no es una respuesta a nada, sino más bien es justamente este ejercicio de encontrarnos relativamente perdidos y encontrar estas películas que son de alguna manera todas ellas mensajes que nos permiten transitar, navegar por la situación que estamos viviendo. Estoy revisando, en realidad la gran mayoría de comentarios son saludos y muchos cariños de Ecuador, diferentes lugares de Chile, Bolivia, diferentes lugares de Arica. Y bueno, agradecimientos también. Entonces creo que, bueno, están hablando de inspiración, de las sensaciones que todos creo que quedamos luego de este maravilloso viaje. Justo se puso a ladrar el perro del vecino, que creo que está genial. La materialidad que está entrando. Total, veníamos hablando en ¿no? con Juan Pablo y Rodrigo en el, ¿no? En la sala de espera, mientras mirabais los fragmentos, ¿no? Hay ese fuera de campo maravilloso en forma canina que es tremendo, ¿no? O sea, si no hay perros dentro, hay perros fuera, pero siempre hay algún perro participando. Es maravilloso. Sí. Hay dos preguntas que quizás valdría la pena decir, que uno es Esteban, que nos pregunta... repetir de quién es la frase: todo lo que se rompió ha olvidado su ruptura. Es maravilloso, primer verso. Mirar, podemos hacer lo siguiente. Yo lo apunto aquí, yo, Rodrigo, no sé cómo esto se puede, no sé si se puede replicar, pero eso es un poema de Mary Oliver que se titula precisamente Todo lo que se rompe, y que es la misma poeta de el poema último, el de la actitud, ¿no? Ese de la actitud, que es Walking to Indian River, Mary Oliver, la de andando hacia el río Indio, la de estoy lista para la primavera, ¿no? Y al final dice, podrían ser flores abriéndose. Por otro lado, que hemos citado Joan Fontcuberta, con la furia de las imágenes. En la sala de espera, mientras mirabais los fragmentos. Esa soy yo. Hoy. Qué fuerte. Qué fuerte. Pensaba, ¿quién es esa? Oye, qué voz más ronca. Después está Robert Adams con Beauty in Photography, este diría, no me consta que esté traducido. Después estaban los versos de Ingeborg Bachmann, maravillosos. De Ingeborg Bachmann. Después la obra de Tapias, después la obra de Anselm Kiefer. Yo creo que nombré otro, Rebeca Solnit, Guía para el arte de perderse. Y nos preguntan también el título del nombre del libro de Vivian Gornick. Ah, amiga, ese, a ver, Vivian Gornick. A ver, en inglés es The Situation and the Story.
Vale, y creo que en español es el arte. The art of, de la, el arte de la narración. De la narración personal. Espera. No, el arte de explicar historias, no. Es bien interesante porque es un libro en donde compara el ensayo y el diario. No el diario, pero la narración en primera persona. Y es Vivian Gornick. A ver... Es que lo que ocurre es que tiene dos títulos y vale, pues en español es el arte de la narrativa personal. Es que no me sonaba bien y lo dudé. Sé que, porque trabajé o sea, propuse este libro en Ditela, en el programa de Ditela, y alguien muy avispado, pero no conseguí, o sea, alguien muy avispado consiguió el PDF ahí, en el momento. Y me consta que hay que la versión española prioriza o privilegia la segunda parte del título. Entonces es más bien el arte, la narrativa personal, y debajo es la situación y la historia. Mientras que la edición inglesa es al revés, The Situation and the Story, The Art of Personal Narrative. Exactamente. Es maravilloso a la hora de plantearse cómo construir el yo en la película, el yo del narrador, la voz en una película. Es un muy buen libro. Bueno, y quizás para ir cerrando, aunque creo que ya ha habido mucho de esto durante este encuentro, y la Linda nos pregunta que por favor Marta nos haga una recomendación de poesía. ¿De? De alguna poesía o poeta, me imagino. A ver... A ver, a mí la poesía me apasiona, entonces la cosa está complicada, ¿no? La cosa está complicada, pero pienso que hay tres poetas que me vienen a la cabeza ahora, muy distintos entre ellos. Bueno, obviamente, aparte de la poesía de Ingeborg Bachmann, que me parece, y la de su, ¿no? y la de Paul Celan, pero pienso que hay un poema que además tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, y que es, bueno, y que es una poeta polaca que yo quiero mucho, que es Wisława Szymborska. Y hay un poema que sería maravilloso, si, o sea, yo lo tengo por aquí, pero no sé si lo encontraré rápido, ¿no? Que es Hijos de la Época, que es un poema que debería, ¿no? Yo durante una época lo hacía, pero ya me hacía pesada, ¿eh? Acababa casi todas las charlas con ese poema, ¿no? Es un poema en donde dice que todo es político, es decir, tus ojos, lo que dices, lo que no dices, ¿no? Si caminas por el monte o por la selva, tus pasos son políticos, ¿no? Es un poema hermoso, pero toda la poesía de Wisława lo es. Después hay muchos poetas catalanes que a mí me apasionan. Para mí la lengua catalana es la lengua de la poesía, ¿sí? Pero después hay un poeta que me parece muy lúcido dentro de su extrañeza, y es algo totalmente distinto a Szymborska, que es Robert Lax.
Robert Lax, dentro de su surrealismo, digamos, es un poeta, o dadaísmo más que surrealismo, ¿no? Situacionismo, si se quiere, incluso. Pero es un disidente de la lengua, es un disidente del mundo, ¿no? Es un poeta que dice... es un poeta que habla de la libertad, ¿no? De la libertad creativa, de cómo juega con las palabras. A mí me hace pensar mucho en Cummings, en E.E. Cummings, que tiene poesías hermosas. Y después hay una figura que me interesa mucho, que es la del cineasta Flaner, ¿no? Que a veces incluso el personaje de Victoria tiene algo de eso, ¿no? El personaje que atraviesa el mundo y que al atravesar el mundo lo que ve afuera le ayuda a entender lo que hay dentro. Lo que pasa es que es un Flaner metamoderno de nuevo, ¿no? Porque no es tanto que lo de afuera le ayuda a entender lo de adentro, sino es más bien lo de adentro que resignifica lo de afuera, ¿no? En el caso de él. Pero entonces Baudelaire y el Spleen de París es una delicia absoluta, es sin duda alguna una delicia. Pero sí, la poesía para mí, como en tanto que sí, la poesía es una gran y está muy interesante la pregunta, fíjate, porque pienso la poesía no es literatura, pienso la poesía es un espacio. Es un lugar, la literatura, la poesía es un lugar al que uno regresa constantemente. Si os fijáis, difícilmente uno se lee un libro de poesía de cabo a rabo. Generalmente uno lee siempre los mismos poemas, ¿no? Y regresa a ellos. El poema es un lugar para habitar, de la misma manera que hemos intentado aproximarnos a la imagen hoy, ¿no? Como un lugar a ser habitado, ¿no? Un lugar al que pertenecer. Bueno, creo que con esto podemos cerrar este encuentro maravilloso que hemos tenido, este viaje en el cual nos llevó y acompañó Marta, y agradecerle a todos los que nos han acompañado y recordarles que está la programación disponible en la página web, y vamos a tener también varias actividades más también en este estilo de encuentro donde la idea es profundizar. Y en ese sentido, mañana vamos a tener un encuentro con Trin Minja y Tiziana Paniza, que también se viene muy bueno y que también nos va a permitir adentrarnos en otro universo reflexivo, que en realidad no es otro universo, son universos que están dialogando perfectamente, y quienes participen hoy día y participen mañana se van a dar cuenta que hay algo en común muy poderoso que une estas diferentes miradas. Así que muchas gracias, Marta. Te dejamos descansar. Sé que ya van a ser las 4 de la madrugada por allá, así que... Bueno, no, bien, bien, van a ser las 3. Tengo una hora, me regalaste una hora. Muy bien. Fantástico, un gusto. Juan Pablo, muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a todos, ¿no? Un saludo muy, muy, muy especial. Cuidaros mucho, que estéis muy, muy bien. Y a ser felices. Hala, nos vamos viendo. Chao.